Bueno, damos comienzo a este segundo capítulo de este ciclo que hemos denominado Gestión Presupuestaria del Estado y su influencia en la vida cotidiana. Que aquí estamos con el contador Marcelo Fresini. ¿Cómo andás, Marcelo? Bien, buenas tardes, vos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte todo bien. Bueno, vamos a dar inicio a este segundo ciclo, el segundo capítulo, digo. El primer capítulo fue dar un marco general de la importancia del presupuesto y cómo nos influye en la vida diaria, en la vida cotidiana de todos los argentinos y argentinas en el desarrollo de cada uno. Así que en esta vamos a empezar a empezar a abordar algunas cuestiones específicas. Me parece que un tema interesante para abordar es cómo es el ciclo presupuestario, cómo se desarrolla, qué poderes intervienen, cómo son sus aprobaciones, sus controles, sus evaluaciones, sus ejecuciones. Así que me parece que vamos a empezar en este segundo capítulo, en la primera parte, hablando un poco de todo esto. Para eso vamos a compartir unas imágenes para el público que nos sigue. Y esta imagen, queríamos empezar con algunas notas periodísticas de estos últimos días. Por ejemplo, el Diario de la Nación tituló El presupuesto 2024 es parte de la política económica del próximo gobierno. Y la bajada de la nota decía: la legislación que obliga a enviar el proyecto de la ley de gastos del Estado a mediados de septiembre cada año, bueno, choca en esta oportunidad con el hecho de que no se sabe quiénes van a estar en el gobierno desde diciembre, o sea, desde el año 2024. Acá ya se está dando un pantallazo, se aprueba el presupuesto previamente al año que se va a ejecutar. Otra nota del diario Ámbito Financiero decía los detalles del presupuesto 2024, que inflación del 70%, dólar a 600 pesos fin de año y crecimiento del 2,5%. Y la bajada de la nota decía el gobierno prevé además alcanzar un desequilibrio primario del 1,9% del Producto Bruto Interno en el año en curso, conforme con lo planteado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, acá incorpora otros elementos que son, que contiene el presupuesto, tiene una evaluación, se presupone, como lo dice la palabra, algunas variables macroeconómicas como de inflación, dólar, crecimiento y también sobre desequilibrios y acá plantea un tema importante que es el tema de la deuda y su influencia en el presupuesto. Esta deuda contraída por el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional y que va a tener su influencia en el presupuesto del 2024. Pero bueno, esto como una introducción, vemos que todos estos temas son cotidianos, están en los medios y bueno, vamos a hablar un poquito de cuáles son esas etapas del ciclo presupuestario. Nosotros tenemos una etapa que es la primera, es la formulación. ¿Quién formula el presupuesto? El presupuesto lo formula el Poder Ejecutivo, lo elabora. Esto se realiza a partir primero de anteproyectos que hacen los distintos organismos de la administración pública que elevan a un órgano rector, se denomina, que es la Oficina Nacional de Presupuestos. Va a recolectar todos estos anteproyectos de los distintos organismos de la administración pública y con ellos va a elaborar un proyecto de ley presupuestaria, que por ley está obligado a presentarlos antes del 15 de septiembre en el Congreso de la Nación. O sea, el Poder Ejecutivo, antes del 15 de septiembre, lo tiene que presentar. Por eso, en estos momentos, veíamos ahí en los medios periodísticos, estamos en la segunda etapa,
que es la del inicio de la discusión parlamentaria. El 15 de septiembre, el gobierno, en este caso estamos a nivel nacional, el gobierno nacional presentó el presupuesto y entró ahí la discusión. Eso, punto uno. Entonces ahora estamos en la segunda etapa de este ciclo, que es la de discusión y aprobación. Ya salimos del Poder Ejecutivo que lo presenta, pero el que lo discute y lo aprueba es el Poder Legislativo. Se presenta a través de la Cámara de Diputados de la Nación, que es la Cámara de Origen, porque así lo establece la Constitución, que al tratarse de materias impositivas y presupuestarias, como en este caso, se ingresa por la Cámara de Diputados. Luego va a ir al Senado y ahí va a ser aprobado. Una vez que es aprobado este proyecto de presupuesto, ya que se convierte en ley. Y con eso se remite al Ejecutivo. Y ahí comienza la tercera etapa. La tercera etapa, que es la ejecución presupuestaria. Ahí ya cuando se dan los parámetros, ya sea tanto de la parte de gasto como de estimación de recursos, el Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, va a dictar una decisión administrativa para distribuir ese presupuesto que ha sido aprobado por el Congreso en los distintos organismos que componen el Poder Ejecutivo. ¿Es para qué? Para que al comienzo del 1 de enero del año siguiente, en este caso 1 de enero del 2024, cada una de las organismos de la administración pública, en este caso nacional, va a empezar a ejecutar el presupuesto y recibir los recursos de acuerdo a ese presupuesto que solventen esos gastos. Eso se va a estar haciendo y se va a ir haciendo una evaluación de esto. O sea, se va a ir informando al concluir cada trimestre cuál es el resultado de esta ejecución. Pero bueno, esto nos va a llevar todo el año, la ejecución presupuestaria, en este caso 2024, y a fin del 2024 ya el presupuesto se habrá ejecutado en su totalidad, parcialmente, bueno, de acuerdo a la realidad, y se va a hacer una evaluación por parte de la Oficina Nacional de Presupuestos que se viene realizando. Y ahí vamos a entrar en la cuarta etapa. Ya hablamos, primera etapa, la formulación, la segunda, la discusión parlamentaria, la tercera, la ejecución por el Poder Ejecutivo, y la cuarta etapa, que va a ser la parte del control. Que si estamos en el ámbito nacional, va a haber dos órganos de control que posee. Una va a ser la Sindicatura General de la Nación, que depende del Poder Ejecutivo, y otro va a ser la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso de la Nación. Una vez finalizado el año, lo que va a hacer la Oficina Nacional de Presupuestos, y se acuerdan que era la que elaboró el presupuesto antes de enviarlo al Congreso, ¿qué va a hacer? Va a confeccionar lo que se llama la cuenta de inversión. O sea, va a confeccionar lo que va a hacer, va a componer la rendición de cuentas, que se tiene que enviar antes del 30 de junio del año siguiente. En este caso va a ser antes del 30 de junio del 2025. ¿Para qué? Para que lo trate el Congreso de la Nación y la apruebe o lo desapruebe de acuerdo a la situación. O sea, estos son las distintas etapas, muy sintéticamente, de cómo se elabora, se aprueba, se ejecuta y se controla el presupuesto. Esto es un poquito como introducción que quería plantearlo para todos ustedes. Marcelo. ¿Me permitís? En la etapa de elaboración, de formulación del presupuesto,
Existe, se viene a regir con ciertos principios. Un principio, el principio de unidad, es decir, que el presupuesto es uno solo. No se hacen muchos presupuestos, sino un solo presupuesto que va a regir para el ámbito nacional, para el provincial o el municipal. Otro principio que rige es el de anualidad, es decir, el presupuesto tiene vigencia solamente durante un año. Todos aquellos gastos autorizados en el presupuesto, al cierre del ejercicio, si no se llevaron adelante, ya caducaron. Otro principio es de exactitud. Se presupone o se intenta que el presupuesto, ya sea en el cálculo de sus recursos y en la determinación de sus gastos, sean lo más exacto posible. Es decir, que no se subestime o sobreestimen recaudaciones o subestimen o sobreestimen autorizaciones para gastar. Bien, bien. Y un punto que es a nivel nacional muy interesante, que recién lo marcaste, que el presupuesto lo ejecuta el jefe de gabinete. El presupuesto nunca lo ejecuta el presidente o la presidenta de la nación, sino el jefe de gabinete, quien será responsable administrativamente de una ejecución al margen de las leyes que lo rigen. Esto tiene que ser claro. El presidente de la nación no ejecuta el presupuesto. Buen dato es, buen dato para todo, para todos. Y otra cuestión para plantearles, estábamos hablando de gasto y recursos, en el tema de la exactitud que decía bien Marcelo. Los gastos, el monto que se determina en gasto es un límite a gastar que van a tener los funcionarios, las distintas áreas, ministros, etcétera, etcétera, organismos de la administración pública. Es un límite a gastar. En cambio, en lo de los recursos, es una estimación de obtención de recursos, porque uno no sabe qué le va a deparar el 2024 en la economía, ya sea nacional como internacional, que afecta mucho el desarrollo económico. O sea, eso también para tenerlo en cuenta. Por eso los funcionarios no pueden gastar más allá de lo autorizado por el presupuesto. Aunque hay alguna, Marcelo, hay alguna excepción. Se puede modificar el presupuesto, ¿no? Hay algunas excepciones, por ejemplo, la emergencia. La emergencia es una de ellas, sin perjuicio de que después se deben realizar las modificaciones presupuestarias o adecuaciones presupuestarias. Durante una emergencia sí se puede. Ah, nos pasó, a ver, tengamos presente cuando fue la pandemia, algo que nadie esperaba, y a comienzo del año, en marzo más o menos, nos llegó el virus a nuestro país y hubo que cambiar totalmente todo tipo de gastos para asignarlos con otra función. Ahora, también se puede modificar por una ley, o sea, uno no lo puede modificar porque sí, porque el presupuesto es una ley. Entonces, para modificarlo hay que sacar otra ley, ¿no, Marcelo? Exactamente, habíamos dicho la vez anterior que el presupuesto es una ley, por lo tanto debe ser modificado con una norma de igualdad jurídica. Así es. No se puede ejecutar o modificar con una resolución, sino en el caso del presupuesto con una ley. En el caso de los municipios se aprueba por ordenanza y se modifica por ordenanza. Es buena observación, porque a nivel municipal, a diferencia a nivel provincial y nacional, estamos hablando de ordenanzas y a nivel nacional y provincial son leyes. Así que ese es otro buen dato. Y una de las cuestiones, cada vez que se propone una modificación del presupuesto de gastos, o sea, un aumento del gasto, se tiene que justificar de dónde se van a obtener los recursos. Exactamente. Así que me parece. Exactamente. Sí. Prohibido, terminantemente prohibido, aprobar un gasto, una vez aprobado el presupuesto, aprobar un gasto sin que se señale cómo se va a financiar ese gasto. Es decir, de dónde sale la plata para pagar ese gasto. El presupuesto se rige por un principio también que debe ser
en su elaboración, en su aprobación y en su ejecución, que es el principio de equilibrio. Para mantener el principio de equilibrio es necesario que si una ley autoriza algún gasto, esa misma ley contemple el recurso con el cual se financia. Por ejemplo, en estas últimas medidas que van a financiar la devolución de IVA, habría que ver si es un gasto o un menor recurso. Este sería un gasto figurativo, pero bueno, un gasto tributario, podríamos también interpretarlo. Ese gasto, ¿cómo se termina financiando? Se supone que eso incrementará la actividad comercial, traerá una mayor recaudación y con eso se va a compensar ese gasto. Lo mismo que la baja o eliminación del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, si bien significa un recurso menor, se supone que al aplicarlo al consumo por intermedio de otro impuesto, en este caso, por ejemplo, el IVA, aumentaría la recaudación y por lo tanto se compensaría. Es decir, siempre que hay un gasto, debo fijar cuál es el recurso que financio. O también, si elimino un recurso, debo definir qué gasto elimino o cómo compenso ese menor recurso. Así es. Bueno, vos abordaste un tema y vamos a llevarlo a la actualidad. Me parece que está interesante como para abordar lo que fue el tema de la ley del compre sin IVA o lo de ganancia. Pero vamos al compre sin IVA. Según datos recientes, más de 13 millones de argentinos han recibido una devolución del IVA. Uno diría, hay menos recaudación porque se tuvo que devolver esas operaciones. Pero concomitantemente hubo un mayor incremento de la recaudación. Y esto es un tema que hay que verlo. Nuestro país, y veamos cada una de nuestras economías familiares, hay un grado de informalidad, o como se dice, economía en negro, pero un grado de informalidad muy grande. Y todo eso no pasa por el tamiz del presupuesto. ¿Por qué? Porque aquellas operaciones que no se declaran no generan recaudación. Entonces, no ingresan por la parte de los recursos. En la Argentina tiene arriba del 45% de informalidad en operaciones comerciales. Esto es lo que genera también, digo, porque todo lleva todo, que ese dinero de operaciones comerciales informales, ilegales, fuera de la ley, nunca ingresan al circuito de la economía formal. Por eso también hay un problema, porque ¿qué pasa? Aquel industrial, comerciante, mayorista, etcétera, etcétera, que no, esos ingresos no los declara, tampoco los puede meter en la economía formal. No puede ir al banco e incorporar esa suma de dinero porque automáticamente no podría justificar esos ingresos. Por eso también hay operaciones, y hablando en lo cotidiano, hay operaciones muchas veces en mercados informales, como el mercado blue, porque tampoco podrían comprar en el mercado formal, más allá del cepo, dólares. Este es un tema muy, pero muy grave para nuestro país y que incide directamente en el presupuesto. Pues fíjate, Luis, qué bien que señalas eso, ¿no? Porque justamente una de las formas de financiar, como dijimos, con impuestos. Ahora, ¿cómo se recauda con esos impuestos? A través de la formalización de esas operaciones que capaz en un porcentaje eran sin la formalidad que, de rigor que corresponde. Y sin embargo, al utilizar un medio de pago electrónico, esa informalidad desaparece y por lo tanto tenés una mayor recaudación en los débitos bancarios, los créditos bancarios, una mayor recaudación en el IVA y una mayor recaudación al final del ejercicio que después se ve contemplada en el próximo año en ganancias. Así es, por eso me parece que es un tema ese, ¿no, Marcelo? Abordar es una lucha que tenemos que darnos, pero por el bien de nuestra nación, es ir hacia la formalidad y también para una justicia tributaria. ¿Por qué? Porque aquellos actores económicos
que declaran todos sus ingresos están en una situación de desventaja para aquellos que trabajan en la informalidad. Por eso me parece que esto es un tema que tiene que actuar, por un lado, los organismos de control del Estado, AFIP, etcétera, etcétera, pero también fomentar el uso de herramientas, como hoy son muy claras, como son las billeteras virtuales, digitales, que formalizan esas operaciones. Esos medios de pago o la utilización de esos medios de pago de alguna manera u otra repercuten en un delito más particular que conlleva después al lavado de activos. ¿Por qué? Porque es como que ahí cierra el circuito. Así es. Es como que eso tenemos que verlo, porque además sabemos, todos los argentinos lo hemos escuchado, de la fuga de capitales en paraísos fiscales o en otros países, y donde miles de millones de dólares de argentinos y argentinas están fuera del exterior, fuera del circuito productivo de nuestro país. Entonces, tenemos que ir a apuntar a esa cuestión, ¿no? Por eso me parece que, para ir cerrando el día de hoy y no abordar mucho más temas, es importante conocer cómo funciona, cómo actúan los distintos poderes en la formulación, ejecución y control del presupuesto. Y también, esto último que hablábamos, que es de lo más cotidiano, esta lucha contra la evasión impositiva a través de operaciones comerciales informales y legales que hacen que repercuta directamente sobre la recaudación de nuestros impuestos. Y por último, me parece, te dejo una mención, para aquellos que plantean bajar los impuestos como si fuese algo que se puede hacer arbitrariamente y que no pareciera que no tuviera incidencia cuando se habla de bajar impuestos, ¿no? Sí, a veces uno escucha esa cuestión de eliminar impuestos. La pregunta es, ¿y qué gasto me eliminan? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué me van a eliminar? ¿El pago de presentismo a los docentes? ¿El pago a las jubilaciones? Y podríamos seguir. Entonces no me plantean qué gasto van a eliminar. Y por otro lado, hay una cuestión a veces de inconsistencia, porque por un lado algunos plantean que los impuestos en el Estado es un acto hasta de corrupción. La existencia de impuestos en el Estado es un acto de corrupción. Y por otra parte, sostienen que hay que fortalecer las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, para combatir el delito. Y fortaleciendo, entre otras cosas, con mayor armamento, con mayor equipamiento y con mayores salarios. Bien, todas esas erogaciones, ¿cómo se financia si no existe un impuesto? O si se considera el impuesto un acto de corrupción. Así es, bueno, por eso estas cosas, un poco el objetivo de este ciclo es para que reflexionemos, que no se puede decir livianamente algunas cuestiones que no tienen un correlato con la realidad o no tienen un sustento en el tiempo. Por eso me parece que siempre que hablemos de recursos está ligada a los gastos. Los gastos que, como decíamos la otra vez, más que gastos son inversiones para el desarrollo de nuestra comunidad. Pero está íntimamente ligado porque lo que veíamos hoy, para que el presupuesto funcione, que esté correctamente formulado, tiene que tener un equilibrio. Si no tiene un equilibrio, es muy difícil su ejecución. Así que me parece que este es un tema, me parece, más que importante. Pero bueno, lo dejamos, Marcelo, por hoy ahí. Ya hemos dado bastante concepto y en el próximo capítulo avanzaremos en otras cuestiones para conocimiento de cada uno de los oyentes. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, y lo estaremos viendo en el próximo capítulo.